Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Willy. Llevaba tiempo sin verte y ya te echaba de menos. Antes de nada, tengo que pediros disculpas si escucháis el sonido del ventilador o veis el poto moverse. No os asustéis, no pasa nada. Hay un ventilador puesto. Hace un calor de pelotas en Madrid y no estoy dispuesto a pasar el calor por grabar un vídeo. Lo siento. De hecho, en el vídeo de The Witcher seguramente veáis que en algún momento se me cae una gota de sudor en la cabeza, pero bueno, son cosas que pasan. Esta vez no va a pasar. Bien. Hoy nos toca otro vídeo de The Witcher. ¡Vamos a ello! Como vimos en el vídeo de la transformación que sufren los brujos en la prueba de las hierbas, la explicación que se da en la historia es que los poderes sobrenaturales que adquieren estos humanos tienen su explicación en las mutaciones. Por cierto, si vienes a este vídeo de nuevas, te recuerdo que anteriormente subí un vídeo sobre The Witcher explicando cómo sufrieron todo este tipo de procesos de mutaciones y la genética que hay detrás de la serie, y te recomiendo que después de ver este vídeo vayas a verlo porque creo que te va a ayudar a entenderlo todo mucho mejor. Ya hablamos con detalle de cómo funcionaba la prueba de las hierbas, del proceso de mutación, de todos los cambios que sufren los brujos a nivel físico, mental y fisiológico. Mayor velocidad, mayor fuerza, mejores reflejos, un sistema inmunitario más reforzado, pero todo tiene un precio. Siempre o casi siempre te va a tocar renunciar a algo, y más si quieres tener unos poderes como Geralt de Rivia. Y en este caso no iba a ser distinto. Uno de los efectos secundarios que tiene lugar con la prueba de las hierbas y el entrenamiento de los brujos es la esterilidad. Pero ¿por qué podría ocurrir algo así? ¿Por qué siempre se tiene que renunciar a algo? ¿Por qué si tiene lugar un proceso de cambio fisiológico tiene que tener lugar también una pérdida de la capacidad reproductiva de los brujos y que siempre ocurra esto? Pues una explicación posible se encuentra en un fenómeno de la genética que a mí personalmente me flipa, que es la pleiotropía. Veréis, por lo general cuando hablamos de genes de herencia, de caracteres que tienen lugar por la expresión de esos genes, lo típico que siempre se habla del color del pelo, el color de la piel, que ya comentamos en el vídeo anterior, que se llama fenotipo, por lo general se tiene la concepción errónea de que cada gen está implicado en un carácter o en una función concreta. Y esto es algo muy común. Por lo general, cuando se habla de los genes, cuando se habla de un gen, la gente piensa que un gen da lugar a un carácter concreto y ya está. O por otro lado, que un carácter concreto tenga lugar gracias a un único gen. Y siento decirte que esto no es así. Y el hecho de que no sea así es algo incluso bueno para nosotros. Por un lado, tienes que saber que puede haber varios genes que están implicados en un mismo carácter o función. Y por otro lado, también puede haber genes que no solo estén implicados en una función, sino que estén implicados en varias. Pues este último caso, el del gen multitarea, es a lo que llamamos pleiotropía. ¿Y qué tiene que ver esto con The Witcher? Pues básicamente que si mediante una prueba como la prueba de las hierbas tiene lugar un cambio en uno o varios genes a nivel secuencial o a nivel epigenético, por ejemplo silenciándolo o haciendo que no funcione, puede darse el hecho de que uno o varios genes que se tocan en esas pruebas mediante las cuales los brujos adquieren esos poderes estén implicados en otras funciones fisiológicas como por ejemplo la fertilidad. Y podría ocurrir que al tocar un gen que permite una mejora a nivel inmunitario, muscular o cualquiera de estas características que se ven potenciadas en los brujos, al mismo tiempo se provoque un efecto negativo a nivel reproductor, dando lugar a una infertilidad de los brujos. Y esto podría tener lugar en diferentes aspectos en el caso de los hombres. En primer lugar, en la producción de espermatozoides, cuya ausencia en el semen se llama azoospermia. Otro aspecto que se podría ver afectado en la fertilidad sería la conducción de los espermatozoides por los conductos deferentes, ya sea por la ausencia de estos o por una obstrucción de los mismos. Los conductos deferentes son aquellos sobre los que se interviene para llevar a cabo una vasectomía. Y si nos vamos a pasos previos, sobre todo relacionados con la genética, también podría haber una implicación en la infertilidad a nivel de producción de hormonas. Hormonas implicadas en el funcionamiento de los testículos. De hecho, esta última podría ser otra posible explicación a la infertilidad causada por la prueba de las hierbas, y es que, básicamente, el aumento en los niveles de testosterona, ya sea debido a condiciones médicas o al uso de esteroides anabólicos androgénicos, pueden contribuir al aumento de la masa muscular, una estrategia que se podría utilizar para aumentar la fuerza en los brujos. Entre otras cosas, que alguna de esas pociones que toman los chicos durante la prueba de las hierbas lleve anabolizantes, bastantes anabolizantes. Esto ya lo comenté hace unos años en este vídeo que te dejo en la tarjeta y que te dejo en la descripción sobre el consumo de esteroides y qué riesgos tiene. En pocas palabras, niveles excesivamente altos de testosterona debido al uso de esteroides anabólicos androgénicos, que son formas sintéticas de la misma, pueden suprimir la producción natural de esta hormona, interferir en la producción de espermatozoides y afectar a la fertilidad masculina. Por último, otro motivo más por el que podría aparecer esta infertilidad con la prueba de las hierbas es que tuviera alguna mutación sobre el cromosoma Y, implicado en la producción de espermatozoides, que conllevará que esta no pudiera darse de forma adecuada. ¿Cuál de estas explicaciones ves más probable? ¿Crees que tienes alguna otra hipótesis o explicación que quizá a mí se me ha pasado que pueda ayudar a explicar y entender mejor la infertilidad de los brujos? Déjamelo en los comentarios y si te mola el tema te invito a que busques más información y la compartas. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, comenta, suscríbete, comparte el vídeo que me ayuda muchísimo, un saludito y cuídate.